Si llevas un buen rato como nosotros en el canal, intentando hacer animaciones, es posible que te suene la palabra reel. Hasta donde yo entiendo corresponde a la acción de medir el tamaño de tu tula mostrando las escenas más difíciles y efectivas que tengas tras innumerables horas de hacer exactamente el mismo dibujo. Y yo entiendo que después de horas atrapados en un círculo vicioso alimentado de bebidas energéticas y probablemente cocaína, es normal sentir que los 3 segundos que hiciste, por los que una empresa pagaría cantidades negativas de activos, son lo único que tiene valor en el mundo. Pero pongamos el modo serio de una vez, tengo que admitir que no doy risa y por eso pierdan cuidado cuando vienes a donde FD aprendes algo nuevo. Un reel es un currículum para la gente que trabaja en todo el audiovisual. Este tipo de videos existen tanto para la animación, la dirección, el montaje y la actuación en estudio y en teatro, entre otra gran variedad de disciplinas. Podemos decir que se trata de un comercial que demuestra tu calidad y capacidad en el trabajo tomando clips de las partes más destacables y vistosas de tus proyectos, por lo cual se aconseja que sea breve, claro y que no esté en el formato utilizado para almacenar información de un satélite soviético. Que lo podamos ver en el PC, por favor. Fuera de tips básicos como manejar el menor tiempo posible sin importar qué tengas que mostrar y por supuesto poner créditos y el nombre de cada obra por separado, se puede ir un poco más allá. Los consejos más específicos que encontré pasan por reservar lo mejor para los primeros segundos y para los últimos. Los puntos claves que el espectador tendrá más presentes. Al ser un audiovisual, tienes audio, video, edición, presentación y título. Si no tienes cómo suplir todos estos detalles, opta por un estilo simple en la presentación del video. Fuente simple, efectos simples, todo lo que no debas mostrar se puede mantener minimalista, cosa que incluso te puede ayudar a concentrar la atención sobre tu trabajo, que es lo que quieres mostrar. Puede sonar repetitivo, pero esto es en serio, es un comercial, muestra mucho en poco tiempo, a buen ritmo. La medida que encuentro para animadores es entre 1 minuto y 1 minuto y medio. Sobre el audio, hay algunas personas que aconsejan dejar el audio original del clip, pero otros afirman que puedes usar música. Recuerda tener cuidado con el copyright. Son muchos videos sin contexto, entonces hay gente que opina que debería tener música para darle una cohesión y otros que no. Supongo que también depende de qué tanto quieras mostrar las voces que utilizaste. Pero tranqui, recuerda que aquí lo principal es conseguir trabajo, estamos hablando de un currículum. Todo lo que tienes que hacer es mostrar de forma vistosa tus mejores momentos. Dentro de las fuentes en la descripción tienes algunos contenidos extra que pueden ser útiles en estos casos. Buscando Reel en YouTube o ingresando Animator DB, puedes ver al instante cientos de currículums e ir aprendiendo qué cosas funcionan mejor y cuáles están a tu alcance. Todo lo referente a este tema se conecta directamente con el ingreso al mundo laboral del animador. Por esto se pueden encontrar bastantes artículos muy interesantes y útiles cuando buscas. Ciertamente, como todo lo que tiene que ver con el mundo laboral, da más miedo que defecar en los baños del colegio. Y esto te puede manchar la curiosidad, pero es lo que hay. Este es el mundo que nos tocó. Por eso no te dejes intimidar por los típicos "si no te gusta la animación de verdad deberías colgarte", pero no, están exagerando. No lo hagas. Espero haber podido entregar algo de información valiosa. Suscríbanse para más animaciones, tutoriales, info y demás movidas en este canal. Nos veremos en el siguiente video. Adiós.